Quiero agradecerles la vocación de servicio, el esfuerzo, la responsabilidad que hoy asume frente a sus vecinos, junto a familiares y amigos que sienten un gran orgullo por la decisión que ustedes han tomado de comprometerse con la prevención, que es un eje central de nuestra política de seguridad ciudadana. Y lo van a hacer siendo parte de la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, perteneciendo a este territorio, que conocen sus barrios, sus plazas, donde seguramente van a tener que custodiar también sus chicos, en esos barrios donde ustedes son vecinos y todos se conocen, y esto estamos convencidos con el ministro Alejandro Granados, que es el gran avance, no solamente en cantidad, sino en eficiencia, en resultados absolutamente alentadores, que ya lo están demostrando más de 30 municipios, que compañeras y compañeros de ustedes, con este mismo espíritu, ya están cumpliendo luego de intensos meses de preparación teórica, práctica, física, exigente, en universidades, en otros centros especializados para la materia a lo largo de estos meses, los cuales les hemos dado a ustedes los conocimientos y en el marco del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el compromiso con una policía que alentamos que ejerza la autoridad, que no sea autoritaria, una policía local que honre el esfuerzo que hace el conjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esta es la mayor inversión también de todos los tiempos y que tiene un gran impacto social, económico, porque ha generado más de 30.000 puestos de trabajo y más de 50.000 en forma indirecta. Y esto usted lo tiene que tomar con una gran responsabilidad para ir cumpliendo las expectativas que la sociedad tiene en cada uno. Y fundamentalmente, que tengan la tranquilidad y la confianza que estamos complementando la tarea que estamos asignando con la mayor renovación también y incorporación de patrulleros, 3.350 unidades, conjuntamente con las unidades del comando de patrulla rural, conjuntamente con los comandos de patrulla y también con algo fundamental, un servicio de justicia descentralizado acorde a la característica que vamos enfrentando. Allí está la Fiscalía contra el Narcotráfico, la Fiscalía para abordar las problemáticas de violencia de género, o cuando se ataca a la mujer, se ataca al pilar de la sociedad que es la familia. Por eso la Comisaría de la Mujer, y por eso también nuestras políticas de inclusión, que son, desde mis convicciones, la mejor prevención, que el Estado llegue antes, con educación, con cultura, promoviendo el deporte, así era el programa de Dios, el programa progresar para nuestra juventud. Y saben algo, queridos oficiales de la primera camada de los policías locales aquí de Malvinas Argentinas, van a tener una motivación muy especial de tener un joven de la misma generación de ustedes, como Leo Lavini, y ustedes, que viene a expresar la renovación de significa la convención. Por eso estamos aquí, desde la máxima representatividad institucional, desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional, con mi compañero en la fórmula presidencial, el doctor Carlos Zanini, con el secretario general de la presidenta, de la presidenta de la nación, diputado Guado Pedro, para acompañarnos, y con mi compañero que se ha venido a comprometer con ustedes, no solamente a mantener este camino de fortalecer la prevención y ampliarlo, intensificarlo, sino a pensar en sus familias, en sus derechos, llevando adelante a Aníbal Fernández como futuro gobernador de la ciudad, de vanguardia, de trabajo, para la tranquilidad y la seguridad sanitaria de la policía de la provincia de Buenos Aires, y también en el marco del programa propiedad.
donde esta tarde vamos a estar en el municipio de San Nicolás, donde se está llevando adelante el mayor desarrollo urbanístico a familias de una zona que está revitalizándose y progresando día a día, que también la familia policial dentro del programa Procrear Ampliado, con la banca pública y la banca privada, pueda tener la tranquilidad y la seguridad del derecho propio. Muchas gracias, Aníbal, en nombre de la policía y de la provincia de San Luis, policía de la provincia de Buenos Aires. Esta es la victoria de la seguridad ciudadana, la prevención que el Estado llegando no les puede. Y ustedes también son una fuente de inspiración y referencia que se está mirando a lo largo y a lo ancho de Argentina. Porque mi aspiración es que esta experiencia que Alejandro Granados ha luchado durante muchos años y traído aquí, la experiencia española también adaptada a las características del delito que estamos enfrentando en la provincia de Buenos Aires y las policías locales, hoy es una realidad de la provincia y un proyecto para el país. Por eso es muy importante la labor que ustedes desempeñen a partir del día de la fecha. Les pido la máxima dedicación y les deseo de todo corazón la mayor satisfacción y realización de lo personal y lo profesional. Ustedes tuvieron muchas opciones, muchos caminos en la vida, ¿no? Como trabajar acá, como trabajar allá, pero eligieron esto. Como dice el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio y ustedes hoy están asumiendo esa enorme responsabilidad. Y estoy aquí para darles todo mi respaldo, toda mi confianza, todo mi alegría.